Mientras les voy a presentar las buenas noticias, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas obtuvo un reconocimiento en la Feria Internacional de Turismo celebrada en España. En buenas noticias, el sello distintivo Paraísos Indígenas, creado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, obtuvo el premio al mejor producto de turismo activo, entregado en la Feria Internacional de Turismo, máximo evento de turismo a nivel mundial. El sello Paraísos Indígenas reúne a los diversos destinos turísticos con gran valor natural, cultural e histórico en México. Estos destinos turísticos generan una experiencia que deja huella y al mismo tiempo fomenta la actitud y compromiso solidario para hacer visibles a los pueblos indígenas, además de respetar, disfrutar y participar en la conservación de la naturaleza y la herencia cultural de las comunidades originarias. Con este reconocimiento también se apoya a 7,547 indígenas, beneficiarios de 105 sitios turísticos en 15 entidades de la República Mexicana, en las cuales se encuentran los paraísos indígenas. Informó Belén Guisa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.